Seguimos en este chacarero que realizamos desde la provincia de Santa Fe, siempre por la pantalla de Canal Rural, esta pantalla amplia que se distribuye hacia toda la República Argentina. Puede seguirnos en todas las plataformas, Canal Rural Satelital, por intermedio de elrural.com y también todas las redes sociales que usted utiliza todos los días. Seguimos en Chacarero. Yo creo que soy, de alguna manera, un privilegiado en tener la posibilidad de poder compatibilizar lo que es la investigación y desarrollo de ICA 4 Aztlán, porque ahí estoy justamente en el Departamento de Innovación y Tecnología, y nosotros es toda una semana, como es el 25% de mi jornada laboral, es toda una semana de estar investigando, escribiendo, leyendo, tratando de encontrar oportunidades de aplicaciones en tales o cuales áreas productivas, en tales o cuales mercados. Y luego las otras tres semanas en la otra empresa es el poder volcar justamente este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Entonces no es muy común que la gente tenga esa posibilidad. Entonces yo, en el caso mío, la verdad es que no solo lo agradezco, sino que lo exploto un montón. ¿Por qué? Porque encuentro justamente un caldo de cultivo importante en el centro de investigación para luego volcar en la actividad productiva de la otra empresa de válvulas. Bueno, Ampopoyam, aparte de la valvulera que tiene en el País Vasco, también es dueña de otra empresa que tiene en India. De modo que también ahí hay, digamos, todo un feedback de experiencias, sinergias que se comparten en el desarrollo de nuestros productos, de sus productos. Y en principio lo que sale de Ampopoyam es para el mundo. No solo Europa, también el continente americano y demás. Es un producto muy, muy particular por el tamaño que tiene y por la complejidad de diseño y complejidad de aleaciones que maneja Ampo. Entonces, eso lo constituye para cualquier metalúrgico, ¿no? Lo constituye en un proyecto verdaderamente ambicioso, muy importante. Yo creo que todo, en definitiva, termina pasando por los medios que uno pone al servicio de lo que es el I+D+I, ¿no? Allá lo que estamos, en principio, es recibiendo aproximadamente una carga cercana al 1,2% del Producto Bruto Interno. Eso es lo que se destina a I+D. Y dentro de ese paquete entra también la colaboración de Europa para con España, ¿sí? Entonces, yo creo que el I+D+I allá es muy, muy importante, porque en definitiva hay ciudades como Bilbao, por ejemplo, que en su tiempo fue eminentemente metalúrgica, con sus altos hornos y demás, era una ciudad bastante oscura. Ellos dieron el paso fuertemente en la, fundamentalmente, mediados de la década del 80, en la década del 90, y Bilbao se reconvirtió en una ciudad de industria tecnológica, puramente tecnológica. Entonces, hoy en día es una ciudad verdaderamente bonita, ha sido más de una vez escogida como una de las mejores ciudades europeas, y eso habla, digamos, del efecto del I+D. De que en la manera, no solo cómo impacta a la actividad productiva, sino cómo impacta en general en todo el ámbito social. China, así como otros países, ¿no es cierto?,
Yo creo que se los comenzó viendo primero como toda una amenaza, ¿no? Los productos chinos tan económicos. Pero a nada que encontrábamos una empresa que tenía capital japonés o capital taiwanés dentro, ya no era tan económica respecto a Europa, igual un 10, 12% quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ya eran empresas que tenían sistemas de calidad robustos, que tenían una logística potente y que sabían comprender también las reglas del juego comercial, cosa que las empresas puramente chinas no lo hacían. Y con esto me refiero que a ellos, por ejemplo, en Europa, la revisión de precios es una revisión de precio anual, una, ¿está? Una. Y normalmente los precios se revisan no para subir, no, se revisan para bajar. Si se trabaja tanto en el I+D, es fundamentalmente para ser cada vez más competitivos. Y ser más competitivos implica el poder seguir ganando dinero hoy y siempre, pero teniendo que competir en mercados que son verdaderamente fuertes, importantes. Entonces la revisión de precios, como dije, normalmente es para bajar. Y el chino eso no entendía por aquellas épocas, ¿eh? Entonces, a nada que empezábamos a trabajar, a los 3 meses ya estaba pidiendo aumento del valor de sus productos, y eso es inconcebible. Entonces, a través de estos años, eso ha ido cambiando, pero también supongo que habrá cambiado las reglas de juego en cuanto a, digamos, lo que la gente ganaba, que por ese tiempo ganaban en torno a 100 euros, ese era un salario normal, ¿no? 100 euros mes, que era muy, muy, muy bajo comparado con Europa, ¿no? Unas casi 10 veces menos. Pero de todos modos, lo cierto es de que China ya ha dejado de ser un país que constituya una amenaza, todo lo contrario, ha pasado a ser también oportunidad. ¿Para quiénes? Bueno, para los países justamente que tienen un nivel tecnológico importante y en el que, en el caso nuestro de AMPO, ¿sí?, nos dedicamos a fabricar productos, como dije, de alta complejidad de diseño y alta complejidad de aleaciones. Eso a los chinos no les encaja muy bien. Entonces, para nosotros es toda una oportunidad.